¿Cómo están, amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video de Minecraft. Y bien, hoy les vengo a traer top decoraciones para sus casas modernas. Esta es como la segunda parte de la casa moderna que hice anteriormente. Pero bueno, le quiero enviar un saludo a Andy Martínez y a Kenny Ayala. Gracias a los dos por su apoyo. Y bien, les doy un saludo a ustedes. Y bueno, gracias de nuevo. Y bien, como les decía, estos son top decoraciones. Y bueno, a ustedes les debo unos top shaders todavía, ¿eh? Así que manténganse al pendiente, que les debo esos shaders. Así que ahora sí, comenzamos. Y bien, amigos, empezamos con piedra lisa por acá. Son losas, vamos a poner 3. Y por acá 3. Perfecto, vamos a quitar un bloque en medio y ponemos losas también lisas. Porque agarré esta porque pues porque quise. Pero bueno, si trato de ponerlo bien, se verá más épico. Bien, pondremos una alfombra del color que quieran. Y agarré esta que me gustó. Bien, ahora con escotillas o trampillas. No me agarra. A ver, ponte, ponte, ponte. Y bien, así debe de estar. Y es como una silla toda perfecta. Bueno, es silla como tipo alta de esas. Pues altas. Perdón, amigos, perdónme, es que estoy de buen humor. Pero bien, esta cosa no se pone bien. ¿Quién sabe por qué? Chihuahua. Hay que ponerse bien. A ver. No me deja. Es que de por sí está imposible, pero ya me dejó. Podrían poner una linterna, pero no, porque no vamos a poder ver. Así que ahorita la quitamos, nomás para que veamos. Y ahora con estas varas de mar, rellenamos completamente la casa. Con toda, bueno, toda la casa. Y bien, así, pero con todas las paredes. Así que voy a hacer una pausa. Y bien, amigos, después que hayan hecho con todo, vamos a hacer un sillón. Bien, cumplimos la meta de 10 likes. Eso me emocionó, que hasta lo rebasamos, que nunca pensé imaginarlo. Pero bien, ponemos estas cortinas así. Y en la esquina ponemos la silla, así. Y así que les debo otros shaders. O pack de texturas podría ser. Déjenme en los comentarios qué quieren. Pack de texturas o shaders. O puede ser de los dos, ¿eh? Pero bien, seguimos por acá y voy a hacer otra pausa. Así debe de quedar el sillón. Y bien, ahora ponemos una escalera por acá. Bueno, en medio. Acá sí estaba bien. Y ponemos otra. Va a ser otra silla de nuevo. Y bien, espero que esta meta igual se cumpla de 10 likes para más decoraciones. Si es que quieren. Pero no van a ser cualquier decoración, van a ser decoraciones chidas, todas épicas, que voy a estar encontrando o imaginando. Pero bien, ahora vamos a hacer como una librería y que quité una lámpara de las de mar, estas la quité para que pusiéramos 3. Ahora con estas de abejas, los panales, los nuevos, vamos a poner 3. Bien, quitamos este también y este. Perfecto. Que se me va la respiración. Pero bien, ponemos estanterías. Y ahora con trampillas. De las de... No me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo puede ser que se me olviden? Pero son trampillas de... Pues estas trampillas. Y bien, ahora con letreros de estos de cuero. Vamos a poner 3 igual. Le vamos a poner unas decoraciones. Yo le voy a poner un ladrillo, una de caballo y esta. ¿Por qué? Porque quise. Y bueno, pueden poner el que sea. Y bien, amigos, ya estamos en la planta, en el segundo piso. Vamos a poner bloques de madera y con trampillas de estas, las que usamos en la estantería. Pero hay que ponerlas bien, no chuecas como yo. No, no me deja, a ver. Ahora, ¿qué pasó? No me dejó entrar. Increíble. Mire, 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 mire.
Como que me trabo, ¿eh? Pero bien, así ponemos, quitamos el del medio, ponemos uno de la librería y un libro con pluma. Ponemos esta de mesa de los mapas o cardiografía, algo así. ¿Cómo puede ser que se me olvide? Y bien, vamos a hacer una silla por acá. Ponemos puerta y las trampillas de abeto. Ya me acordé. Me acordé, se me olvidaba. Y bien, ponemos. Órale, ponte. Y bien, así debe de estar. Bien, y ahora vamos a poner una cama. Perfecto. Para la otra les voy a traer otra construcción porque no tenía planeado esta vez. Pero les voy a traer otra. Al igual que los shaders que le debo, ya que se cumplió esa meta. Bien, ponemos macetas y una flor. Acá vamos a poner otra maceta por acá. Y la misma flor. Ponemos hojas de estas. Bien. Y así les debe de quedar. Se ve hermosa. Y ahora con. Vamos a poner una mesa de crafteo porque no hemos puesto ninguna. Y así debe estar el cuarto. Bien, ya estamos en el tercer piso. Y quedó épico el cuarto. A mí me gustó. Ponemos cofres por acá. Por acá porque va a ser una de cofrería. Cofrería. De cofres. Y acá vamos a poner una mesa de crafteo. Así todo hermoso debe de estar. Ponemos un horno. Yo lo puse porque quise. Y una linterna de estas, las que pusimos en el piso de abajo. Igual en el cuarto también lo llenan de estas lámparas. Así como les muestro ahorita. Bien. Y bien. Acá puse alfombra abajo de la mesa para que se vea más bonito. Acá una mesa de crafteo, un horno. Y el de las pociones. Y más grande. Se ve el primer piso. Y bien. Acá hicimos. Bueno, hice con macetas. Y una de estas flores secas puse una y después la hoja. No la pongan acá porque no va a servir. Bien, así estaría épico. Y bien, acá en cada bloque de madera puse una linterna en cada una. Y así sería este video. Fue muy corto, perdón, pero en el otro video será más largo. Y bien, amigos de YouTube, hasta aquí sería el final de este video. Fue muy corto, pero en el otro ya va a ser un poquito más largo, de 10 minutos como siempre. Y bien, espero que les haya gustado. Por favor, regálame un like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete, amigo. Y bien, ya nos estaremos viendo en un próximo video, en de los shaders o otra construcción. Así que adiós, chao.